El hecho es que sí hemos recibido señales extrañas del espacio exterior. Su origen se sigue investigando y han planteado serios interrogantes a los científicos. La señal más famosa que hemos recibido se detectó en 1977. Fue en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Y mientras estaban a la escucha de señales de otra civilización, se captó un mensaje potente que se extendía sobre la frecuencia. Parece exactamente el tipo de señal que podrían habernos enviado extraterrestres. Durante el turno de noche del 15 de julio de 1977, Jerry R. Eman, profesor de la Universidad Estatal de Ohio y voluntario del proyecto SETI, observó la transcripción de una extraña señal de radio registrada por un ordenador en una hoja de papel continuo, y confirmó posteriormente que era la señal anómala más intensa detectada hasta entonces por un radiotelescopio. La señal, de origen desconocido, tuvo una duración de 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces mayor que las señales convencionales y procedía de la constelación de Sagitario. Era tan asombrosa que cuando el técnico estaba leyendo los datos impresos a la mañana siguiente escribió WOW en el margen, pasando a conocerse como la señal WOW. El ordenador convirtió las señales recibidas en una serie de caracteres alfanuméricos. La secuencia era 6EQUJ5 y no ha dejado de intrigar a la comunidad científica hasta el día de hoy. Eman y su equipo estudiaron la señal minuciosamente. Al final pudieron descartar que fuese parte de una interferencia procedente de la Tierra. Así que durante el mes siguiente, los operadores del radiotelescopio intentaron reposicionar la señal, pero no lo consiguieron. En las décadas que han pasado desde entonces, los astrónomos han observado esa misma parte del cielo, con la esperanza de volver a captar la señal WOW, pero no han vuelto a encontrarla. La clave para avanzar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es encontrar una señal de características similares a la señal WOW, pero no una sola vez, sino muchas. A día de hoy se sigue investigando el origen de aquella señal. Otra señal que provocó importantes debates fue la señal de radio SHG-B02-14A, descubierta en marzo de 2003 por SETI at Home y publicada en la revista New Scientist el 1 de septiembre de 2004. Desde que se inició el proyecto SETI at Home, se han detectado más de 5.000 millones de señales que por su perfil matemático o por su falta de repetición en el tiempo han sido descartadas. Entre todas ellas, la candidata SHG-B02-14A fue una de las pocas que se volvió a registrar y la única que mantiene altas probabilidades estadísticas de ser una emisión inteligente de origen extraterrestre. Otra señal relevante fue la observada por el astrónomo australiano Rick Birbatal, un colaborador de SETI, que detectó una señal extraña cerca del que años después la NASA confirmaría como el primer planeta habitable, Gliese 581, apenas a 20 años luz de nosotros. En la página web de la NASA, en la sección Imagen del Día, encontramos un comentario sobre la señal. Nadie sabe a ciencia cierta qué causó esta señal. Existe la remota posibilidad de que haya sido originada por una inteligencia extraterrestre. Muchas señales inusuales procedentes del espacio siguen sin ser identificadas. El estudio de señales posiblemente emitidas por una inteligencia extraterrestre es una cuestión delicada que requiere diferentes confirmaciones. Primero, si crees que has captado una señal extraterrestre, pide la confirmación de colegas, revisa una y otra vez los datos. Y segundo, si estás seguro de ello, díselo a todo el mundo. A pesar de las incontables conjeturas sobre un posible contacto o sobre que se esté ocultando alguna posible prueba, SETI declara que todavía no se ha recibido una señal confirmada y deja claro que por lo que respecta a SETI, esa no sería una información que hubiera que ocultar.
En este país, mucha gente piensa que el gobierno federal lo taparía todo, porque la gente no sería capaz de asimilar la noticia. Pero sabemos que eso no es verdad, porque hemos tenido falsas alarmas y lo que ocurre es que los medios de comunicación están muy interesados. Todos te llaman inmediatamente si aparece alguna señal interesante. De modo que, según el protocolo de SETI, el día que confirmen la primera señal procedente de una inteligencia extraterrestre, se hará pública la noticia en todo el mundo, algo que, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, podría ocurrir en poco tiempo. Seth Shostak declaró ante el Comité de Ciencias del Congreso estadounidense que en un par de décadas habremos encontrado pruebas de su existencia. Creo que hay muchas probabilidades de encontrarla en los próximos 20 años, dependiendo de la financiación. Se hacen muchas conjeturas sobre cuántas sociedades podría haber ahí fuera emitiendo, y los resultados oscilan entre 10.000 y 1 millón. Si el número correcto se encuentra en ese rango, deberíamos encontrar algo en pocas décadas. Porque esto no es como construir catedrales en la Edad Media. Esto es algo que va a funcionar en el transcurso de una generación si realmente funciona. Si tuviera que aventurar cuándo vamos a encontrar inteligencia más allá de la Tierra, yo diría que en los próximos 20 años, simplemente porque la tecnología no deja de avanzar y el éxito de SETI depende de la capacidad de procesamiento.